Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Hoy una conversación muy importante que nos ayudará a entender las dimensiones de lo que significa restitución de derechos, integración, equidad e igualdad. Para hablar de un tema tan importante y que esboza precisamente restitución de derechos para nuestro pueblo nicaragüense, hoy está con nosotros la compañera Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, también diputada, y ella nos adentrará a una descripción muy particular de lo que implica el digesto jurídico de familia desde precisamente la equidad de género. Bienvenida, diputada, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por conversar con nuestra audiencia. Bienvenida. Sí, gracias, Elmer, y a todos los compañeros que están en el estudio. Bueno, saludamos a todas las familias nicaragüenses que siempre sintonizan y están atentas, ¿verdad?, a este programa. Esta es la segunda ocasión en que se aborda el tema del digesto jurídico nicaragüense en materia de familia, mujer, niñez, juventud, adulto mayor y equidad de género. Y tiene que ver con que este digesto es tan hermoso, sí, sí, ¿verdad?, que era difícil abordar en una entrevista los alcances que tiene. Claro. Y en este sentido, pues nos parece importante también comentarle, compartirle, de que cuando se nos orientó elaborar este digesto jurídico de familia, niñez, juventud y adulto mayor, también se nos dijo que por materia, porque los digestos se elaboran por materia, claro, que debíamos de elaborar un digesto jurídico en materia de equidad de género. Independiente. Independiente, es decir, porque hay comisiones que elaboran hasta tres digestos de acuerdo a las materias. Nosotros dimos inicio al análisis, al estudio, para elaborar nuestro digesto jurídico. Sí, sí. Sin embargo, en el estudio que nosotros íbamos realizando, en ese proceso que va revisando, claro, toda la legislación, porque para llegar a este digesto jurídico, la mayoría de las comisiones, sí, sí, hemos examinado hasta más de 35 mil gacetas. Importante proceso de examinación. Importante, y no solamente una vez. Okay. Se examina en un primer momento, luego vas haciendo una depuración y vas ingresando al sistema, luego haces otra depuración de lo que ya ingresaste, hasta que el estudio, la delimitación que hiciste, te va orientando. Claro. ¿Cuántas normas te van quedando? Porque no todas, aunque tengan que ver con el tema de mujer o, sí, de, sí, familia o de niñez, quedan en el digesto de, claro, de la comisión. Por ejemplo, tenemos lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Okay. Tiene nivel constitucional, entonces esa no está en el digesto nuestro, pero lo vamos a encontrar en el digesto constitucional una vez que lo aprobemos aquí en Asamblea Nacional, por ejemplo. Que es otra materia. Que es otra materia, la materia de derecho constitucional, que va a haber un digesto constitucional. Ya casi está finalizado ese digesto, pero todavía hay procesos técnicos, es poco ya lo que hace falta. Entonces, cuando nos orientan a elaborar dos digestos, lo interesante que queremos compartir es que cuando vamos haciendo ese estudio y ese análisis, porque es un proceso que te puede llevar dos años y medio, claro, un año, dependiendo la cantidad de gacetas, porque también tienes que ir a sitio web oficial, tienes que buscar en muchos lugares la información. Una recolección bibliográfica. Es una completa. Recolección, una recopilación, una investigación, como cuando uno está haciendo una monografía. Claro. Y nos vamos dando cuenta, cuando vamos en el estudio, de que, sí, sí, las leyes que íbamos examinando, todas tenían equidad de género. Entonces, esto nos motivó comunicarnos con el equipo técnico que preside la compañera diputada Raquel Dixon,
para explicarle que en el estudio nosotros íbamos encontrando que las leyes que estábamos trabajando en tema de familia, juventud, niñez, adulto mayor, también tenían equidad de género y que por lo tanto no era necesario elaborar otro digesto de equidad de género, porque nos íbamos a encontrar con una repetición que íbamos a ubicar de acuerdo a las categorías, las leyes en el digesto de familia, juventud, niñez y también las mismas leyes en equidad de género. ¿Qué significa esto? Que este es un país comprometido con la equidad de género y que este es un parlamento comprometido con la equidad de género, porque quiere decir que nuestra legislación tiene equidad de género. Si nosotros revisamos la ley del adulto mayor, tiene equidad de género. El código de la familia, hay equidad de género. La ley de las personas con discapacidad, también hay equidad de género. Es decir, que toda nuestra legislación, el código de la niñez, tiene equidad de género. ¿Y qué significa esto? Significa de que ha habido una voluntad política de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional de ir trabajando un marco jurídico donde haya equidad de género. Claro. Y además de eso, de la voluntad política, tenemos que hemos aprobado también y contamos con política, como en este caso el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que es nuestra política rector, que recoge, ¿verdad?, la equidad de género y recoge los derechos de también como un eje de desarrollo, los derechos también de las mujeres. Y luego tenemos también, y en primer lugar, ¿verdad?, obviamente nuestra constitución política, claro, primero, ¿verdad?, que tiene las disposiciones en diferentes articulados, en el 48, de disposiciones alrededor de la equidad de género, de la igualdad. Y luego tenemos una gran cantidad, ¿verdad?, de programas. Sí, sí. Y también tenemos disposiciones, también tenemos mecanismos, tenemos programas, que todo eso nos llevan a que en este país haya equidad de género. Eso realmente ha motivado toda esta legislación. ¿Y eso qué significa, diputada? ¿Cómo podemos entender este hallazgo tan relevante que bueno, encontraron significa, ustedes? Bueno, significa de que hoy las mujeres y los hombres podemos acceder con igualdad de derechos a los temas de salud, a los temas de educación, al tema de la economía, a la participación política. Entonces ahí es que se da el reconocimiento. Sí, sí. Tenemos un reconocimiento del Foro Económico Mundial que ubica a Nicaragua en el quinto país como sí, un sí, país pequeño que dio la sorpresa. Porque un país pequeño en América Latina, dando la sorpresa, ¿verdad? Claro. De que este era un país que trabajaba sus leyes, su marco jurídico, sus programas, sus políticas con equidad de género. Entonces nosotros fuimos examinados como país, sí, sí. Nicaragua fue examinado como país a la luz de 149 países. Porque usted sabe que hay indicadores, claro, hay indicadores de país. Entonces a nosotros nos examinaron en el tema de equidad en cuanto al acceso a la salud, a la educación, sí, sí, a la participación política y al acceso a la economía. Entonces, cuando nos examinan a la luz de 149 países a Nicaragua, damos la gran sorpresa que el país pequeño como es Nicaragua, pero grande de corazón, totalmente, sí, nos destacamos en el quinto lugar y ahí compitiendo con Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si cumplimos estos indicadores, significa que hay una voluntad política, que hay un gobierno que está trabajando
para que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres. Entonces, nos encuentra el Foro Económico Mundial, ¿verdad?, con esa grande... avance y conquista. Con esa grande avance, ¿verdad?, y con esa grande conquista. Entonces, este realmente encuentra que Nicaragua es un país comprometido con la equidad de género. Entonces, vemos cómo las mujeres estamos accediendo a la salud, cómo estamos accediendo a los espacios públicos, a los espacios. Pero una cosa muy importante es porque a veces tenemos, digamos, la participación política, pero nosotros encontramos la voluntad de nuestro gobierno, de además de estar plasmado en la Constitución, en el Plan de Desarrollo Humano, todo eso tiene que convertirse en ley, en programa, en política, en estrategia, porque puede estar en la Constitución, pero qué es lo hermoso de la voluntad política de nuestro gobierno, que todo eso lo convirtió en leyes, programas. Entonces nosotros nos encontramos a las mujeres accediendo a la salud, a la salud gratuita, a la salud de calidad, a la salud equitativa, a la salud integral, humanizada, con indicadores de salud sensible al género, porque eso es lo otro, que nuestros programas, tanto la salud como la educación, la producción, la participación política, todas tienen indicadores de género. Entonces encontramos en la salud con estos indicadores de género, pero además vemos que hay áreas especializadas para el tema de la salud. Encontramos nosotros las casas maternas, donde se atiende a la mujer y se atiende al hijo de una manera especializada, con personal altamente calificado, acercando la salud a la mujer y sobre todo a la mujer que vive más lejano a la ciudad. Claro. Que te permite venir, quedarte y permanecer ahí para esperar tu parto seguro. Y también han habido mejoramientos dentro de las unidades de salud que también restituyen derechos a las mujeres nicaragüenses. Además, reconocido por la comunidad internacional. Claro, es el programa de casas nosotros maternas. Tenemos un gran reconocimiento sobre el tema de las casas maternas. Claro. Pero también se han estado trabajando áreas de materno infantil a lo interno de las unidades de salud. Tenemos los programas de oncología. Sí, sí. Imagínese usted cuánto cuesta un examen para atenderse el cáncer de mama o el cáncer uterino. Eso cuesta mucho dinero. Y nuestro gobierno, todo eso, restituye ese derecho de forma gratuita. Un cáncer de mama. Claro. Nuestro gobierno te brinda ese medicamento totalmente gratis. Y además respaldado por un quehacer y un marco jurídico bastante fuerte. Diputada, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que continuáramos hablando. El tiempo va deprisa. Va deprisa. Claro que sí, el tiempo, y vamos avanzando. Breve pausa y nosotros ya volvemos. Constitución Política de la República de Nicaragua. Economía nacional, reforma agraria y finanzas públicas. Reforma agraria. Artículo 111. Los campesinos y demás sectores productivos tienen derecho de participar en la definición de las políticas de transformación agraria por medio de sus propias organizaciones.
Chontales es bello. Su gente humilde te cautivará. Un destino con una centenaria tradición ganadera, campos colmados de oro, imponentes monolitos y arqueología ancestral. En Juigalpa recorre sus museos, zoológico y miradores para contemplar espléndidas vistas de sus montañas y valles. Haz un tour a Villasandino para conocer el Parque Arqueológico Piedras Pintadas, con expresiones rupestres de los antiguos pobladores de estas tierras. A tu regreso en Santo Tomás, degusta un quesillo y adquiere otros derivados lácteos provenientes de las históricas fincas de estos entornos, que también puedes visitar para conocer la pintoresca vida del campisto chontaleño. Si de naturaleza se trata, las 27 islas del Nancital están impregnadas de belleza y secretos que vale la pena descubrir. También su imponente Sierra de Amerrique ofrece espacios para el senderismo y la observación de una nutrida biodiversidad. Chontales es el complemento del viaje perfecto en la tierra de lagos y volcanes. Chontales te espera. Nicaragua toda dulce, con amor para vos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación que nos ayuda a entender precisamente las dimensiones del digesto jurídico de familia desde la perspectiva de la equidad de género. Con nosotros la compañera Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia. Diputada, pues este quehacer legislativo, ¿cómo precisamente articula la participación política de la mujer en el ámbito político y en el ámbito económico? Bueno, quiero decirle que cuando nosotros logramos el reconocimiento del Foro Económico Mundial en materia de equidad de género como país, es por el acceso a la salud, a la educación que estábamos hablando, pero también a la participación política, porque esto tiene que ver, ¿verdad?, desde lo, digamos, las disposiciones constitucionales, tiene que ver con nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano y tiene que ver también con que aquí hubo la voluntad política de nuestro gobierno de que la ley de municipio se le hicieron reformas para que tuviéramos la participación en igualdad de condiciones hombres y mujeres. Por eso es que vemos nosotros que tenemos alcaldesas y alcaldes, tenemos también concejales y concejalas. Claro. Pero también en esa reforma la ley de municipio le da más atribuciones a los vicealcaldes o vicealcaldesas en toma de decisiones. Claro. Entonces también vemos que también la ley electoral, se reforma la ley electoral. Entonces los partidos políticos, tanto en la ley de municipio, a partir de lo que señala la ley de municipio y la ley electoral, mandata la participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones en todos los espacios y en todos los procesos de elección, en todas las candidaturas. Entonces eso es muy importante porque a nivel nacional todos los partidos políticos deben de cumplir con la ley de municipio y la ley electoral que mandata la participación de mujeres precisamente y hombres. Eso es muy importante. Y luego con la reforma del 2014, que se reformó la constitución política, ya los derechos que las mujeres hemos tenido en equidad de género quedan también constitucionalizados. Entonces nuestros derechos en materia de equidad de género, de práctica, están también en la constitución política de la República. Entonces esto es muy importante, este reconocimiento, y luego tenemos también en materia económica, que es un aspecto, yo le digo, muy importante, porque podemos tener la participación política, el acceso a la salud, el acceso a la educación, pero hay algo que tiene que ver mucho con la equidad de género, con la mujer, que es su participación en la economía. Para que la mujer realmente sea sujeta
de desarrollo económico y que la mujer pueda aportarle a la economía de este país. Y en este sentido hay estrategias productivas que el gobierno está impulsando y también tenemos el modelo de inclusión que tiene que ver con la economía familiar, comunitaria, cooperativa, asociativa. Y le digo que la mayoría de las mujeres, la mayoría de los integrantes de las cooperativas son mujeres. Entonces, ¿qué pasa? De que hoy las mujeres estamos empoderadas, somos sujetas de desarrollo del país y estamos trabajando para sacar a nuestro país de la pobreza y de la extrema pobreza, porque recuerde que las mujeres somos más de la mitad. Entonces, si las mujeres no avanzamos, si las mujeres no estamos aportando al desarrollo económico como sujetas de ese desarrollo, no hay crecimiento económico. Pero además de esto, también está vinculado a una cantidad de programas que se han venido desarrollando, como es el programa de usura cero, el bono productivo, crisol de granos básicos, crisol café. Vea, es que aquí pasaríamos hablando todo el día, porque recientemente se estuvieron entregando bonos de parte del gobierno en el tema de la caficultura. Así y qué hermosura cuando las mujeres pasaban a recibir el bono. Entonces tenemos, ¿verdad?, un reconocimiento del protagonismo relevante de la mujer en la defensa y en nuestros derechos. Entonces es importante que la equidad de género la estamos viendo en la salud, el acceso a la salud, a la educación, a la participación política, y también lo estamos viendo muy interesante a la economía. Es decir, que las mujeres estamos aportando al Producto Interno Bruto de este país. Claro. Entonces, hoy somos sujetas de desarrollo. Y el presupuesto general de la República lleva prácticas de género. Okay. Lleva prácticas de género. Y eso nos dice en ese presupuesto que el 55% de las mujeres somos las protagonistas de los programas que están en el presupuesto de combate a la pobreza y la extrema pobreza. Claro. Entonces, hoy las mujeres, ¿cómo no vamos a tener ese reconocimiento del Foro Económico Mundial si estamos accediendo a medios de producción? Claro. A medios de producción, correcto. Estamos accediendo a la educación, porque hay también indicadores donde dice que hay mayor inserción de la mujer a las carreras técnicas y a la educación, porque antes se decía la arquitectura, la ingeniería son carreras de hombres. Masculinizadas. Hoy no. Sí, claro. Hoy las mujeres estamos accediendo, ¿verdad?, a todas estas carreras en materia educativa. Entonces nosotros también tenemos leyes muy importantes también que tienen que ver con la protección y con la equidad de género. Que garantizan o que son básicamente el certificado de garantía para la continuidad de estos programas, de estas iniciativas, para que las mujeres continúen en un proceso, claro, de escala continua, accediendo a lugares. Usted mencionaba las reformas que garantizan precisamente la oportunidad de que las mujeres se presenten en candidatura para elección, claro, de cargos públicos. Pero además en espacios de toma de decisión. Claro, claro. Que eso es importante, que las mujeres estamos donde se está decidiendo. Las mujeres estamos decidiendo en este país, pero en el modelo de complementariedad. Muy complementariedad de hombres y mujeres, porque hombres y mujeres estamos sobre el planeta y hombres y mujeres nos complementamos para trabajar, pero ¿cómo trabajamos? En igualdad de condiciones. Por eso es que en este digesto jurídico, sí, 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 están todas estas leyes que estamos hablando. Está la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, están convenciones como la Convención para Eliminar Toda la Forma de Discriminación, que Nicaragua ha estado suscriptora, que es la CEDAW. Está la Convención para Eliminar también todo lo que es la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará. Entonces tenemos un marco jurídico con equidad de género y eso nos lo dice el estudio que hicimos. Claro. ¿Verdad? Eso lo fuimos viendo. Y qué satisfacción sentimos nosotros cuando miramos que nuestras leyes también tenían equidad de género. Y usted ve que el primer lineamiento del plan de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el primer lineamiento? De género, en torno de a género. De equidad de género. El primer eje de trabajo en el plan 2020, sí, sí, de la Asamblea Nacional es
en torno a equidad de género. En torno a la equidad de género. Entonces, claro, este es un país con equidad de género. Y esto pues nos ha llevado a tener leyes muy importantes. Aquí ya se ha hablado en otras ocasiones de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, ¿verdad? Claro que sí. Y ahí le quisiera consultar respecto al proceso de restitución de derechos. Usted viene describiéndonos en forma aplomada, creería yo, lo que ha implicado el proceso del quehacer legislativo, articulándose con esa necesidad de las mujeres, con esa necesidad de nuestro pueblo, claro, de tener inclusión. En ese sentido, ¿leyes específicas o nos puede mencionar algunas leyes que garantizan y tutelan precisamente esa inclusión de las mujeres? Bueno, nosotros tenemos muchas leyes. Una de nuestras primeras leyes es la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, que aquí ya se ha abordado en algún momento. El Código de la Familia, que tiene tantas disposiciones para todos los integrantes de la familia. Claro. Tenemos el Código de la Niñez, la Ley del Adulto. Bueno, tenemos tantas leyes, pero también tenemos dos leyes que son muy importantes, que tienen que ver con la protección a la mujer, porque esa parte también es bueno que la platiquemos. Claro, y claro, es que en nuestro digesto también se incorpora el tema de mujer, ¿verdad? Porque con tanto reconocimiento, con tanta equidad, con tanto marco normativo, entonces también nuestro digesto es de familia, mujer, juventud, niñez, adulto mayor y equidad de género. Ok. Entonces vemos, ¿verdad? Podemos hablar de dos leyes. Tenemos la ley, por favor, creadora del Fondo para la Compra de Tierra con Equidad de Género para la Mujer. Esa ley es muy importante porque estamos hablando de la parte económica y estamos hablando de la mujer rural. Usted hablaba de los medios de producción. Claro. Entonces, a partir de esa ley se generan varios programas, políticas, y tenemos que se aseguran los medios de producción y de trabajo a la mujer para mejorar la calidad de vida del núcleo familiar. También tenemos el acceso a recursos de financiamiento, tenemos acceso al programa de patio saludable, la titulación, mire qué hermoso eso. Se está titulando la tierra y los títulos tienen rostro, ¿verdad?, de mujer, claro que sí. Dicen nuestras estadísticas que el 56% de los títulos son para mujeres. Han salido que son para las mujeres jefas de familia. 56% de la titulación ha venido para restituir derechos a las mujeres. También tenemos el acceso al crédito, la política para la seguridad alimentaria, porque cuando tenés los medios de producción también tenés la seguridad alimentaria, tenés ingresos económicos. Claro. ¿Verdad? Y también se toca el tema del agua, cómo podemos proteger, cómo podemos tener agua las mujeres, que es algo tan importante para nosotros, el recurso natural, la capacitación. Ahí te dan capacitación para todos estos programas, la asistencia técnica. Entonces, es muy importante. Y la otra ley que también queremos abordar de manera breve, porque el tiempo va rápido, es la ley que tiene que ver con la protección. Sí, sí. En lo que hayan embarazos de partos múltiples. Cuando claro una sí. mujer tiene más de un hijo, más de un infante en un parto. Hay un acompañamiento integral. Te restituyen derechos también. Claro. Y hay acompañamiento con programas. Aquí aprobamos esta ley, es parte del digesto. Claro. Todo lo que le digo es parte de este digesto hermoso que tenemos aquí. Es parte de este digesto. Entonces, esta ley también lleva programas que tiene que ver con que se le da un tratamiento diferente a la madre y a los hijos cuando hay más de un infante que nace en un parto. Ellos reciben del INS más cantidad de leche que lo que claro. recibe uno. Tienen derecho a la vivienda, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud y también a la lactancia, porque normalmente se le da 12 semanas cuando tenés un hijo, y en el caso cuando hay más de un hijo, te dan 14 semanas. Claro. Te dan también si tuviste dos hijos o tres, porque hay trillizos. Sí, sí. Aquí hay una asamblea, aquí en asamblea hay alguien que ha tenido hasta tres hijos. Entonces les dan también sus paquetes solidarios, sus paquetes escolares.
Entonces, todas estas leyes que nosotros aprobamos de protección a la mujer que tienen equidad de género también están acompañadas de programas que son los programas que hemos estado hablando a manera de pincelada. Claro que sí, diputada, tenemos que hacer una pausa, sin duda alguna, muy bien descrito. Breve pausa y ya volvemos. Emmanuel Mongalo y Rubio, maestro nicaragüense, combatiendo contra los filibusteros, se ofreció como voluntario e incendió la casa donde se atrincheraban los filibusteros. Fue condecorado por su acción. Es declarado héroe nacional en octubre de 1982. Bien las manos yo le evito con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos yo le evito con agua y jabón espumadito. Así yo le evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo le evito, así yo le evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo le evito. Para un correcto lavado de manos, seguí los siguientes pasos. Mojate las manos bien, aplica abundante jabón, frota 10 veces la palma de las manos, frota 10 veces el dorso de ambas manos y penetra rozando con el jabón entre los espacios de los dedos. A continuación, lava las falanges, es decir, a lo largo de cada uno de tus dedos, sin olvidar el dedo pulgar y la yema de los dedos, limpiando bien, inclusive las uñas, siempre 10 veces. Ahora restrega las muñecas de tus manos 10 veces más, para finalmente enjuagar una mano a la vez, de manera que la mano sucia no contamine a la mano que ya está limpia. Después te secas las manos con una toalla limpia y terminaste. Al coronavirus, así yo le evito, así yo le evito. Al coronavirus, así yo le evito. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra grata conversación con la compañera Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia y también diputada ante la Asamblea Nacional. Sí. Diputada, pues, ¿no? Digesto jurídico de familia desde la perspectiva de la equidad de género. En ese sentido le consulto a partir de la investigación y la consulta bibliográfica que ustedes realizaron. ¿Cómo ha sido la evolución jurídica en el marco de restitución de derechos? ¿Cómo ha sido la evolución jurídica en torno a la mujer, la equidad de género, la familia? La familia. Sí. ¿Cómo ha sido esta evolución desde nuestra muy, vida? Muy interesante realmente esa pregunta de la evolución, porque el estudio que nosotros realizamos nos permite darnos cuenta, ¿verdad? Porque ese es el propósito también de cuál es la evolución que va teniendo
el marco jurídico y también la evolución de nuestros derechos. Claro. Y en este sentido, todos los digestos jurídicos se están elaborando a partir de 1821 hasta la fecha. Todos los digestos. 1821 a la fecha. Desde la independencia a la fecha. Entonces, por eso es que estamos hablando de tantas gacetas y de tantos instrumentos que tenés que darte consultar, tiempo, claro, para la búsqueda. No, es búsqueda, recopilación, compilación, ordenamiento, depuración, porque también aquí tenés que depurar lo que ya no está vigente. Claro. Entonces, en este sentido, nosotros nos quedamos entonces con, nos quedamos con 8 leyes vigentes. Sí, sí. Tenemos 8 leyes que quedan vigentes, 22 instrumentos internacionales, ahí se nos hacen 30, y 9 leyes que sufrieron reformas que también están vigentes. Y luego tenemos 64 leyes que quedan sin vigencia. Entonces, estas las ubicamos, ¿verdad?, en el estudio que hacemos. Pero llegar a esta conclusión, digamos, tiene que ver con un respaldo jurídico, porque para decir que una ley no tiene vigencia, tiene que haber un análisis, un claro, análisis, un cotejo, claro. Qué ley la derogó, cómo fue, en qué momento, ¿verdad? Porque todo esto es una herramienta que la Asamblea Nacional va a poner al servicio de la ciudadanía como una restitución de derechos, que va a generar seguridad jurídica, okay, que va a generar confianza. Sí, sí. Porque las personas que van a usar, que usan estas leyes, entonces ya van a tener la certeza que leyes están vigentes, qué leyes yo puedo citar, qué leyes ya no puedo seguir citando, ¿verdad? Sí, sí. Y qué leyes puedo yo exigir al Estado la obligación de que se apliquen. Porque entonces, todo digesto es una restitución de derecho para las familias nicaragüenses, porque te da mayor seguridad, le va a dar mayor empoderamiento a la familia, a la mujer, a los integrantes. Claro. Y las y los usuarios de las leyes van a poder tener leyes seguras. Y ya van a saber, no, esta ley no me la puedo citar porque el digesto que hizo la Asamblea Nacional me dice que esta ley no está vigente. Porque esto, una vez que ya pase todo el proceso, va a estar en la página, claro, en la plataforma de la Asamblea Nacional, donde todos y todas podemos ingresar y nos damos cuenta qué leyes están vigentes, qué instrumentos internacionales es suscriptor Nicaragua y están ahí y cuáles no. Entonces, eso es lo importante. Y lo bueno es que a través del estudio, sí, sí, a través del estudio que hicimos, ¿verdad?, en esta evolución del derecho, nos encontramos que antes, sí, sí, los temas de familia eran examinados desde el punto de vista civil y patriarcal. Entonces, esos enfoques que habían, estaban las leyes dispersas y los enfoques eran, digamos, desde el punto de vista muy material, ¿no?, los temas de familia. Y eso promovió también muchas desigualdades en las parejas. Okay, claro. Luego la Constitución, de acuerdo a la época, ¿verdad?, podemos decir la Constitución de 1939, esta Constitución vino a proteger algunos derechos como el matrimonio, la familia y la maternidad. Pero en esta Constitución, vea, sí, qué, sí, triste, se dice, la Constitución de 1939 dice que todos los y las nicaragüenses son iguales ante la ley, menos las mujeres. Tácitamente. Tácitamente. Tristemente, horrorosamente, dice la Constitución, que todos los y las nicaragüenses eran iguales ante la ley, menos las mujeres. Eso dice la Constitución. ¿Qué clase de violación a los derechos humanos de las mujeres? Entonces, estas son realidades que realmente se dan. Y es entonces que nosotros vemos que es hasta en 1981, ya con, gracias, la primera etapa de la revolución, que se da un avance jurídico sin precedente.
en materia de familia, en materia de mujer, en materia de equidad de género, porque ya se vienen a aprobar leyes como la disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes, la relación de madre, padre, hijo. Y se aprueban leyes que realmente desarrollaron el principio de igualdad y no discriminación de género. Okay. Es en 1981 que ya no se vienen a discriminar, ¿verdad?, a la mujer. Y la constitución de 1990, ahí también se aprueban varias convenciones en los años 80, la convención de los derechos de la niñez, la convención de la CEDAW, la convención Belén do Pará, que tiene que ver con el tema de la violencia, que tiene que ver con el tema de la no discriminación a la mujer, se aprueban en esos años 80. Y luego la constitución de 1987 es la que realmente viene pues a reconocer todos nuestros derechos y nuestros derechos humanos, ¿verdad? Y dice que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. La constitución que surgió del pueblo, la de 1987, viene a reconocer nuestros derechos y viene a plantear que es obligación del Estado remover todos los obstáculos para que se haga realidad la igualdad y la equidad de género en este país sin discriminación. Y comenzamos nosotras las mujeres también a tener acceso a los recursos económicos, al empleo, a la participación política, a vivir libre de violencia, a la protección de las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, cosa que no se miró en los años anteriores. Luego viene la reforma a la constitución política, se constitucionalizan los derechos, se le da un tratamiento mejor a la familia. Y ahí es donde le da la constitución, la reforma del 2014, le da un rol protagónico a la familia, porque claro, la constitución reconoce a la persona, a la familia y la comunidad como protagonista del desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Porque antes decía que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad. Sí, sí. Pero no te daba herramientas, el rol, no, claro, el rol protagónico que hoy la familia tiene. Entonces, ¿cómo no va a ser una gran restitución de derechos tener este digesto de familia partiendo de que nuestro modelo, sí, sí, el centro de todo nuestro modelo es la familia? Entonces, ¿qué mejor que tener un digesto de familia actualizado con todas las leyes de familia que tiene que ver con todos los integrantes de la familia, la mujer, la niñez, la juventud, el adulto mayor, todo con leyes actualizadas? Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, cómo realmente este digesto es una gran restitución de derechos, porque si el modelo nuestro, sí, tiene, sí, como centro la familia en todo el quehacer, en sus políticas, en sus programas, en su marco normativo, en las estrategias, en todo lo que vivimos, es la familia. El modelo de salud es la familia, el centro. El modelo de educación, un modelo de educación integral, incluyente, complementario, coherente, el centro es la familia. El modelo económico, incluyente, el centro es la familia. Entonces vemos que todo el quehacer, el centro para el desarrollo humano es la familia. Entonces, qué importante tener el digesto de familia, mujer, juventud, niñez y equidad de género para fortalecer, robustecer nuestro marco jurídico, porque ya todas las normas que tienen que ver con esta materia son parte integrante de este digesto jurídico que le restituye y protege derechos a la niñez, a la juventud, a la mujer, a la familia. Todo eso es parte de este hermoso digesto jurídico, ¿verdad?, que la Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia ha trabajado. Y seguimos, y se claro sigue restituyendo, sí, derechos, porque sí, sí, mire qué hermosura. Claro que sí. El día de hoy. Hoy cerramos la semana, sí, sí, con broche de oro. Cerramos esta semana, ¿verdad? Estamos con broche de oro porque estamos aprobando, hemos aprobado 171, más de 171 millones de dólares con el objetivo
de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses en extrema pobreza y de escasos recursos económicos, a través de la construcción y soluciones habitacionales dignas y seguras del acceso al financiamiento para la adquisición de vivienda. Esta es otra restitución de derecho hermosa. Garantía para la familia. Garantía para la familia, garantía para la mujer, garantía para la juventud, garantía para la niñez. Entonces, ¿cómo no nos vamos a alegrar de que estemos respaldando y aprobando este préstamo que tiene que ver con vivienda digna para la familia nicaragüense, que es el motivo, ¿verdad?, para el cual trabajamos todos y todas, la Asamblea Nacional, de manera complementaria con el Ejecutivo, para el bienestar de nuestras familias nicaragüenses, restituyéndoles derechos todos los días? Ese es el compromiso nuestro de claro, trabajar todos los días. Sin duda alguna, legislando para garantizar legislando los derechos. Legislando para garantizar los derechos de las familias nicaragüenses. Diputada, pues por ahora, si usted quisiera compartir un mensaje, sé que el tema no es precisamente este, sin embargo, estamos en el mes patrio, nuestro pueblo de fiesta, nuestro pueblo festejando 199 años de independencia. Si usted quisiera compartir un mensaje en este contexto de fiestas patrias a nuestro pueblo, pues también quisiera aprovechar su compañía y pedirle que se dirija, pues, a nuestro pueblo. Pero claro que nuestro tema, estamos hablando de la familia. Claro. Y la familia, estamos en el mes de septiembre orgullosas. La familia, estamos orgullosas. Sí, de sentimos orgullo patrio, sentimos orgullo de la dignidad que tienen hoy nuestra familia, sentimos orgullo de la soberanía, del respeto a nuestra soberanía, sentimos orgullo a la familia de ver cómo nuestros hijos, nuestras hijas, el Magisterio Nacional prepara todas las actividades que tienen que ver con este mes de la patria, esa excelencia académica que hoy la saludamos. Son los jóvenes, son los niños, son los adolescentes que están en estos momentos ya dándose a conocer quién es la excelencia académica. Se seleccionan los maestros también que se han destacado. Claro. A nivel de primaria, de secundaria. Entonces es un mes de reconocimiento, es un mes donde la familia le rendimos homenaje a nuestros héroes, a nuestros próceres que sí, lucharon en cada una de estas batallas históricas que nos llenan de orgullo. Andrés Castro, Benjamín Celedón, José Dolores Estrada, Emmanuel Mongalo, con nuestro general Augusto César Sandino, nuestro comandante jefe Carlos Fonseca. ¿Cómo no recordar en el mes de septiembre nosotras la familia a nuestros indios flecheros de Matagalpa, que tuvieron una gran participación decisiva? Y nosotros, la familia, tenemos que recoger todo este legado que ellos nos dejaron de patriotismo, de soberanía, de autodeterminación, de valentía, de amor a la patria. Entonces, la familia, claro, todo tiene que ver con la familia. Y la familia, estamos honrando nuestros símbolos patrios y estamos celebrando, ¿verdad?, con lealtad todo este orgullo, este orgullo patrio que nosotros sentimos. Y este trabajo, este digesto, lo estamos presentando también y celebrando, porque todavía no se ha puesto en la plataforma porque está en el proceso de revisión en claro, estilo, ya está aprobado. Es otra restitución con la que también celebramos las fiestas patrias junto a nuestras familias nicaragüenses, para quienes mandamos un abrazo a todas las familias, un abrazo virtual, ¿verdad? Claro. Lleno de orgullo, de patriotismo y de mucho compromiso para seguir trabajando por el bienestar y la restitución de derechos de todas las familias nicaragüenses, que es la razón de ser de nuestro trabajo. Claro que sí, diputada. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por su grata explicación desde una perspectiva bastante importante, la equidad de género. La equidad de género. Y este, bueno, valioso instrumento jurídico con el que ya cuentan aquí las está, familias nicaragüenses. Aquí digesto lo tenemos jurídico, ya, el digesto. Ahí sí, está precisamente. Aquí está precisamente y aquí está contenido todo lo que hicimos
todo está aquí, todo esto va a estar al servicio de las familias nicaragüenses como una restitución que hace la Asamblea Nacional de Nicaragua. Claro que sí, diputada. Y usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcy, y les esperamos en una nueva edición.